Sergio, ¿sabe que estuve pensando anoche en la plática que tuvimos con Treviño, en donde le dices que le está entregando que Alito le está entregando en bandeja de plata al PRI a Morena? Ah, ya recuerdo la pregunta que le hice. Poco a poco. Veamos el escenario de Cancún. Hay que debilitar a los que pueden hacerle la sombra a Mara. Si había una posibilidad de una alianza entre PAN, PRD y PRI, con eso le quitas fuerza. Exactamente. Y el que dice no es Alito. Alito, Jesús Cárdenas Moreno, fue gobernador de Campeche en el sexenio pasado. Dejó malas cuentas. Y luego su sucesor, Aiza González, lo mismo. No entregaron buenas cuentas a los campechanos. Alito Moreno, es el que está rompiendo esa alianza con el PAN y el PRD. Ahí se nota que hay una ruptura entre los partidos que quieren desbancar a Morena. Pero Alito ya mostró las garritas. Pero además, como partido independiente, ya no tienen fuerza política para competir. Exactamente, no tienen la estructura, no tienen ni los recursos. En Quintana Roo solamente está en Bacalar con Chepe. Yo lo veo como una forma de pulverizar el voto, porque lo que van a hacer es dividir las fuerzas para que sea menos fuerte. Exactamente. Entonces, si hace, en el 2016 fue el presidente municipal Paul Carrillo. De allá en fuera, el trienio pasado no hubo ni un regidor priista. Hoy día está Jorge Rodríguez. Pero pues tampoco le fue pero, bien. Ni bien, pero ya se está pensando en la posibilidad de que se vaya del partido. También. Y seguramente lo que dijo Rubén Treviño ayer, dice, yo me voy, pero no me llevo a nadie. ¿Será? Y dice, estoy trabajando con mi gente. Con mi equipo. Con mi equipo. ¿Quién es tu equipo? ¿A dónde te vas? Exactamente. ¿Tú crees que su equipo es de la oposición? Obvio, no. Son priistas, que se van a ir con él. Ya se rumora que puede ser el candidato de confianza porque te la ropa una diputación. Entonces, además, el PRI ha sido, pues es el partido más longevo de México. De la historia. Y posiblemente estemos presenciando la muerte del PRI. Lamentable que un partido con tanta historia se vaya a desaparecer por culpa de las personas que han estado al frente de ellas. Sus líderes no han hecho nada por levantarlo, por sacar, por robustecerlo. Vemos con a Candy, actualmente Candy es la líder del PRI a nivel estatal, pero no se ven, no se oyen, no se escuchan, no hay trabajo. Y ahora con la alianza que dijo, pues no, me voy solo, las posibilidades de ganar son pocas. Se esfumaron, porque, o sea, ni siquiera pocas, o sea, no hay ninguna posibilidad. Hasta el 6 de marzo tienen todos los funcionarios de renunciar a sus cargos para contender por un puesto político. Ya veremos la fila de renuncias que va a haber. Y que seguramente se van a ir del PRI, ¿eh? Pues a ver cómo les va con los aspirantes a candidatos, porque hay dos o tres que han levantado por ahí la mano. Ajá, pero yo realmente veo las posibilidades de ganar, yo las veo casi nulas. Entonces lo que hace Alito es quedar bien con AMLO. ¿Por qué? No sé. ¿De qué negocios traerán? Traerán sus negocios. O sea, digo, Alito tiene mucha cola que le pisen. En Campeche hizo desfalcos, como no tienes ideas, no entregó buenas cuentas. Y le dice a AMLO, pues aquí está Quintana Roo, te lo puedo entregar. El verde, que veamos que si Mara se va como de candidata a gobernador, se queda Ana Patricia Peralta, una persona que con mínima experiencia política. Exacto. Pero Cancún no necesita de una persona que tenga poca preparación, sino una persona que sepa sacar adelante ese destino turístico, que cada día estamos peor. Entonces, el prisma en Quintana Roo debiera preocuparse, porque un líder, en lugar de ser un gran líder, no lo está haciendo. Se está decantando, se está dejando llevar por AMLO. No es un verdadero líder priista, como en su momento dijo, yo le voy a hacer el caldo al presidente de la República, yo voy a demostrarle. Nada. En Campeche en su momento. Se lo está comiendo, En Campeche en su momento dijo, cuando venga AMLO aquí en Campeche le voy a enseñar que aquí yo mando. Y cuando llega AMLO, sí señor. El Alito es una persona que habla mucho y actúa poco.
En Quintana Roo, lamentablemente. Como la mayoría de los políticos. Como la mayoría de los políticos. Entonces, el PRISMA en Quintana Roo va en franca picada. Ya lo vamos a ver el próximo 5 de junio en las elecciones, a ver cómo le va. Va por las 15 diputaciones de manera solitaria y va por la gobernatura de manera solitaria. Pues, ¿y realmente? Esperemos si alcance el 3% de... ¡Que sobreviva! Para el registro, porque si no... Adiós, PRI. Adiós, PRI. Y eso lo estamos viendo, digo, si no esta, la otra, pero creo que vamos a tener la oportunidad de verlo desaparecer. Digo, el tiempo. El tiempo lo dirá. Sigamos. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Verónica Núñez. Sergio Masté. Síguenos en nuestras redes sociales. Para mantenerse informado en esta contienda 2022. Sigamos. Hasta la próxima.